A hero to the World Cup! Thank you. Thank you very much. You're right. Okay. Fantastic, guys. How are you doing? Come on. Se meten ahí adelante y los dos. ¡Bravo! Bueno, Javi, de gira por Hong Kong, por Shanghái, con el Villarreal, y de repente te llega la llamada que tenés que ir con la selección. ¿Cómo te cae la noticia? Pues yo, como lo decía, ¿no? Sorprendido un poco y desafortunado el sentimiento que es por parte de la lesión de Luis Monte, ¿no? Que, pues desearle lo mejor, que se recupere pronto, pero pues bueno, Dios es así y pone, no sé, un tiempo exacto, ¿no? Cada quien tiene un destino, pienso, un futuro, y este momento me ha tocado a mí, ¿no? Quizá la oportunidad de en primera instancia no estar en la lista, pero en segunda instancia estar, ¿no? El pasado hay que dejarlo atrás, ver el presente, y bueno, la noticia me ha tomado por sorpresa, pero también me ha llenado de alegría en el interior, ¿no? Porque siempre es algo que quise, es algo que soñé, y tener la oportunidad de estar ahí, pues siempre creo que es motivo de felicidad. Sí, creo que a la mayoría, si no es que a todos los compañeros que están ya dentro de la selección, los conozco, en algún momento he trabajado con ellos dentro de la selección, y me siento feliz, ¿no? De poder estar con ellos y de poder hacer cosas importantes, ayudar a lograr el sueño que todos se han trazado y hacer cosas importantes con México. Hay que dar la sorpresa, ya que de partido a partido, ¿no? Siempre los candidatos quizá en este momento no toman tanto a México como favorito, pero bueno, me ha pasado una experiencia así en los Juegos Olímpicos y me siento contento de que se pueda repetir alguna cosa así y muy feliz de tener esa posibilidad. Teniendo en cuenta la diferencia horaria entre China y México, imagino que las llamadas de teléfono te habrán despertado, ¿o lo tenías en silencio? Sí, me han despertado las llamadas ahí de madre, mi novia, de ahí de familiares, ¿no? Que me han dicho que lo habían comentado un poco en la televisión, que el entrenador había dicho, pero bueno, yo espero hasta la llamada del director de selecciones para sentirme un poco parte de eso, para creérmela, que esto me ha tomado por sorpresa y es un sentimiento extraño, un sentimiento raro estar aquí y tener que viajar inmediatamente a reportar, pero bueno, como te decía, estoy feliz y con todas las pilas para poder llegar bien a la selección.